Bueno, Smart Locker es una solución tecnológica. Es un locker inteligente que permite la gestión, ¿okay? La gestión de envío y de recepción de paquetes. Y tiene dos tipos de aplicaciones. Tiene las aplicaciones in-house y las aplicaciones e-commerce. Las aplicaciones in-house diseñada para empresas inmobiliarias que quieren dar una herramienta diferencial para administración de edificios, para coworking, gimnasios. Y las empresas e-commerce con la intención de elevar la facturación y de que sea una herramienta mucho más práctica para que el cliente compre y la pueda recibir en algún punto más cercano. Y que es básicamente, tiene una interfase, una pantalla touch, en la cual yo puedo dejar cualquier bulto, cualquier paquete, ya sea en una recepción del edificio o en algún locker colocado en alguna situación, en algún lugar estratégico por la empresa de e-commerce. Y básicamente yo me llega el producto, ingreso la clave de acceso del padrón y automáticamente yo defino qué producto voy a colocar. Y es un sobre, algo mediano, pequeño o grande. Selecciono el tamaño del paquete y automáticamente te abre. Cuando yo cierro y dejo el paquete, te notifica a la nube y te dice, te da el código de acceso para que el usuario pueda venir y retirar el paquete. Entonces, esto es un poquito extenso, pero para tener un caso, vamos a hablar un caso de in-house, administración de edificios, un locker en el lobby de recepción. Yo dejo la llave de repente, ¿no? Dejé la llave, dejé un encargo, un contrato, unas entradas, unas pulseras para la discoteca, no lo sé, y las quiero dejar en un lugar seguro, no quiero que las tenga el conserje, entonces las dejo en el locker, ¿ok? Cierro el locker, me genera un código y la persona que va a recoger el producto le envía el código por WhatsApp, por ejemplo, ¿ok? Para e-commerce, ¿no? Como les daba el ejemplo en la exposición, no sé, Nike o Adidas, Puma, quiere desarrollar un negocio última milla, quiere acercar más al consumidor porque no quiere pasar por el mall, por el centro comercial, estacionar y muchos tiempos, 2-3 horas perdidas ahí. Entonces ellos deciden dónde colocarse los lockers en una localización estratégica según su segmento, el que ya lo tienen bien mapeado. Y la gente compra por internet y yo le digo, quiero mis zapatillas, quiero que sean entregadas en mi casa. Pucha, nunca estoy en mi casa. En la oficina de repente no, quiero que estén en el locker del Óvalo Gutiérrez con tal salida para, ¿no? Para en tal esquina, en tal locker. Porque yo siempre paso por ahí cuando voy en dirección a mi casa. Es zonas estratégicas para los usuarios, correcto. Cuando es con plataforma para e-commerce. Entonces yo llego 11, 12 de la noche, paso por esa avenida y meto el código de acceso que te llegó por correo electrónico y retiro el bulto y compré feliz, más práctico y seguro. Son lockers privados para administración de edificios, para lobbies, ¿ok? De hecho, ya una seguridad, ¿no? En la parte del edificio. Esto es, por eso hay dos clasificaciones, ¿no? Los lockers privados que nadie más puede entrar, solamente los que se registran con el aplicativo en el edificio, y los lockers que son públicos, que habría que colocar lugares estratégicos, ¿no? La cámara de seguridad, que puede rastrear cualquier problema también, ¿no? Por ahora solamente en Lima, en esta etapa inicial por ahora está en Lima con esas dos participaciones. In-house para administración de edificios e inmobiliarios e inmobiliarias para dar un beneficio, ¿no? En las áreas comunes y la plataforma para e-commerce. Yo creo que en 2019 vamos a cerrar con 10 lockers colocados en Lima y en el 2020 el número es llegar a 50 lockers, ¿no? En el 2020. Esto va a depender del mercado, pero ahora es tarea, la tecnología está, ahora la tarea es de los decisores, ¿no? Las que toman ahí la decisión en las empresas, ¿no? Nosotros somos Smart Locker Perú, es un desarrollo de la empresa Smart House Perú, ¿no? Que tenemos 9 años en el mercado y pueden entrar por Smart House Perú o pueden entrar por smartlockerperú.com y ahí nos pueden contactar.